Aurrera begiratu eta amets egiteko una proposak direla esan ez hasi du Urkullu lehendakariak bere hitzartzea, atzera begiratu, bizitakoaz ikasi eta etorkizunerako asmo onak zehazteko uneak aproposak direla aipatuz hasi du bere hitzartzea Urkullu lehendakariak eta egia esan hori da gaurko diskursoan ikusi duguna, ez du asmo on eta hitz politez haratago ezer ikusi, ez? Atzmo onak, hitz onak, bere jardun politikoarekin bat estatu zenak, ez? Ziurgabetasun handiko garaiak bizi ditugu, herritarrak kezka handiz bizitzen ari dira, gertatzen ari den guztia. Egia da, Urkullu berak esaten zuen bezala, ziurgabetasun hori dala segurua den gauza bakarra eta horren aurrean herritarrek erantzunak behar dituzte, behar dute gobernu bat esaten diena ulertzen duela zer dan bizitzen ari direna, empatizatzen duena bere arazoekin eta nolabait adierazten diena prest dagoela beharrezkoak diren erantzunak artikulatzeko, ez? Eta horren hori jaso beharrean herritarrek gaur ikusi dutena da Urkullu lehendakaria herri honek dituen arazoak edo erronkak zerrendatzen. Zerrendatu ditu gainera nolabait fenomeno atmosferiko bat izango balirake bezala, fenomeno globalak izango balirake bezala, bere autopolitikoek eta bere politika publikoek arazo horietan inolako zerikusirik izango ezpalukete bezala zerrendatu ditu, ez? Orokorkeri asko entzun dizkiogu lehendakariari, asmo onak, baino lehen esan bezala asmo horiek ez datoz bat gero bere jardun politikoarekin, ez? Ta hori oso agerikoa da, adibidez, gazte emantzipazioaren inguruan esan dituen hitzen kasuan edo Osakidetzaren inguruko kasu inguruan esan duen horren bueltako guztiarekin, ez? Lehen urtean ere entzun genuen Urkullu lehendakaria erakutsiz asmo onak zituela, osasun publiko, osasun sistema publikoa indartzeko, osasun sistema publikoko langileen lan baldintzak hobetzeko, lehen arreta indartzeko, baina urtebete beranduago egoera oso bestelakoa da, ez? Krisi sakon batean murgildua dago Osakidetza, egoera larria da, arazo estruktural importanteak ditu Osakidetzak, eta herritarrak kezka handiz bizitzen ari dira, nola ambulategiak ixten diren, nola gero eta zailagoa den mediku baten batean hitzordu bat lortzea, edo nola itxaron zerrenda gero eta luzeagoak diren, ez? Ta naiz ta horren aurrean asmo onak erakutsi dituen Urkullu lehendakariak, errealitatea da 2022 urteari helduko diogula, 2022an osasun arloan gastatu zena baino 221 milioi txikiagoa den aurrekontu batekin, ez? Eta naiz ta Urkullu lehendakariak erakutsi duen asmo ona osasun langileen edo plantilla indartzeko, realitatea da plantilla horrekin interlokuzio guztiak hautsita ditula, ez? Mahai sektorialetik altxata daudela aspaldi sindikatuak, eta hori da nolabait, ez? Urkullu lehendakariaren hitz polit eta bere jardun politikoaren arteko alde hori, ez? Hitzen eta ekintzen arteko alde hori. Momentuak hitzetatik haratako eskatzen du ekimena, eskatzen du ausardia politikoa, eskatzen du lidergoa eta hori da ikusten ari ez gerana. Eta horrelako momentuetan esaten direnak bezain garrantzitsuak dira esaten ez diren horiek, eta egun hauetan indarkeria matxistak bi emakume erailak utzi dituenean gure herrian, uste dut horren inguruko inolako aipamenik ez egitea ere ausentzia handiegia izan dela gaurko diskursoan. Desesperantzan erori behar ez gerala esaten zuen Urkullu lehendakariak, eta hortan egia da politika publikoek papel fundamental bat betetzen dutela, ez? Zoritxarrez, gaur Urkulluren hitzetatik eta ekintzetatik esperantza aktiborako motiborik ez dugu jaso. Empezaba el lehendakari Urkullu su discurso diciendo que estos son buenos días para mirar hacia adelante y soñar, ¿no? Para mirar hacia atrás, aprender de lo vivido y para establecer o concretar las buenas intenciones para el futuro. Y la verdad es que es lo único que hemos visto en el mensaje del lehendakari Urkullu. Buenas intenciones, buenas palabras que no concuerdan con su acción política. Es un momento de grandes incertidumbres. El propio lehendakari Urkullu decía que la única certeza es la incertidumbre. Los ciudadanos y las ciudadanas están viviendo con gran preocupación todo lo que está aconteciendo y necesitan respuestas, ¿no? Necesitan saber que el gobierno está interpretando bien lo que está sucediendo, que empatiza con su situación y que está articulando las respuestas que necesita. Y sin embargo, el lehendakari Urkullu lo que ha hecho ha sido enumerar
los problemas o los retos que tenemos, los ha enumerado además como fenómenos globales, como casi como si fueran fenómenos atmosféricos en los que no tienen ningún elemento, que no tienen consecuencias sus políticas o sus decisiones políticas. Y bueno, se ha limitado a hacer un planteamiento muy generalista, a decir generalidades y a mostrar buenas intenciones, ¿no? Sin embargo, la realidad es que sus palabras no concuerdan, como decía, con su acción política, y eso ha sido muy evidente en todo lo referido a la emancipación, a los problemas de emancipación juvenil o la situación de Osakidetza, ¿no? También el año pasado escuchábamos al Lehendakari Urkullu decir o declarar sus buenas intenciones con respecto al sistema vasco de salud. Mostraba buenas intenciones para reforzar Osakidetza, para reforzar la plantilla, para reforzar la situación de la atención primaria, y sin embargo un año después la situación es bien diferente, ¿no? Tenemos Osakidetza sumida en una crisis enorme, los problemas crecen en Osakidetza casi a la par que crece la contratación de seguros privados, los y las ciudadanas están viviendo con gran preocupación lo que cuesta conseguir una cita con el médico de cabecera, con una pediatra, lo que las interminables listas de espera, el cierre de los ambulatorios. Eso todo es motivo de gran preocupación en la ciudadanía, y bueno, pese a las buenas intenciones que hoy nos mostraba el Lehendakari Urkullu, la realidad es que vamos a afrontar el 2023 con un presupuesto 221 millones inferior a lo que se gastó en salud en el 2022, ¿no? Y pese a que el Lehendakari Urkullu mostraba también su intención de reforzar la plantilla de Osakidetza, la realidad es que tiene rota la interlocución con esta plantilla, porque hace tiempo que los sindicatos se levantaron de la mesa sectorial. Ahí está la distancia entre lo que dice y lo que hace el Lehendakari Urkullu. Creo que es un momento que, más allá de las palabras, requiere iniciativa, requiere valentía política y requiere liderazgo, y es lo que no vemos, ¿no? Y quizá en momentos como estos tan importantes lo que se dice como lo que no se dice, ¿no? Y en unos días en los que la violencia machista nos ha dejado dos mujeres asesinadas aquí, creo que la ausencia a este tipo, a estas situaciones y a estos dos casos y a la violencia machista es una ausencia que pesa demasiado. Urkullu pedía que no caigamos en la desesperanza, y la verdad es que las políticas públicas son clave para que la ciudadanía no caiga en esa desesperanza, ¿no? Sin embargo, hoy el Lehendakari Urkullu nos ha dado muy pocos motivos, tanto en sus acciones como en sus palabras, para la esperanza activa.